Bueno, efectivamente, el martes a las 0 horas entra en vigencia plena el decreto 4669 y por tanto las operadoras de servicio de internet móvil están prohibidas de descontar de nuestro crédito principal sin nuestro consentimiento nuestros recursos. ¿Qué quiere decir? Que a partir del martes el operador está obligado a comunicarnos cuántos megas tenemos para nuestra navegación. Si es que no hemos adquirido un paquete, no tendría que ser posible la navegación, con el fin de que tampoco se consuman nuestros recursos, ¿no? El decreto había otorgado este plazo de 180 días, como usted decía, para que se adecúen los sistemas de facturación y los sistemas de comunicación con el usuario. El operador a partir de esa fecha está obligado a comunicarse de manera interactiva con el usuario. Y de acuerdo a un instructivo que ha emitido la ATT, con mensajes que indiquen con cuánto de navegación cuenta el usuario, cuántos megas le quedan. Tenemos una serie de mensajes que son obligatorios para el operador: 150 megas y 50 megas cuando esté agotándose el crédito. Y finalmente, cuando el usuario haya agotado la capacidad de megas que tenía adquirida o no tenga un paquete, necesariamente el operador tiene que comunicarse con él y ofertarle paquetes para compra de internet y así poder el usuario decidir entre lo que esté más acorde a sus necesidades.